Un burrito de carnitas. Chicas, ¿se recuerdan de la candelita que les comenté que compré? Con este candelabro grande. Bueno, pues ahorita lo vamos a poner. Yo me estaba esperando para ponerlo cuando tuviera el mueble de la tele, pero lo vamos a hacer ahorita. Esto lleva batería. Creo que son cuatro o tres, no recuerdo. Pero ahorita le vamos a poner las baterías. Así que vamos a comenzar. Oh, esto se destapa así. Solo que es algo durito. Bueno, aquí ya le colocamos las baterías. Son tres las que lleva. Ahora les voy a enseñar. Está muy bonita. Ok, así se queda prendida. Parece que no hace como que estuviera prendida de verdad. Tiene que tener. Oh, acá. Se mira como si estuviese apagando y prendiendo de verdad. Y parece tan real, si le tocan esto de aquí, parece tan real. A ver, dice que para un cierto horario. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ponerla. Les voy a enseñar cómo se mira con nuestro candelabro grande. ¡Tarán! Vean qué bonito. Ahora vámonos a la sala. Las voy a llevar. My mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. Hola chicas, buenas tardes. Estoy aquí limpiando mi estufa. Bueno, pues ya le di un adelanto, ya la limpié. Yo la dejé remojando anoche con este líquido, pero me gusta más el azul, ya que este es muy como que muy fuerte. Cada vez que lo aplicas, se siente como esa cosita en la garganta. Entonces, bueno, ya anoche le dejé solo eso. Y ahorita lo único que hice fue poner a calentar un poquito esto, porque como eso se seca, entonces para que como que se despegara más fácil. Y pues ya, aquí quedó. Ah, también les iba a comentar, les eché un chorrito de vinagre. El vinagre hace que esto despegue también más rápido y quita más rápido lo sucio, el cochambre. Así, esperen un segundo. Así va. Pues como les decía, esto ya está limpio todo esto. Ya, siempre les quito las cositas esta, pero la verdad de abajo no estaba tan sucio. Solo de esta parte de aquí, porque yo la limpio casi todos los días. Hay veces pues sí, me agarra la tarde o la hueva, más bien la hueva. Y ya no lo hago, pero por lo regular siempre la estoy tallando. Así que con este trapito le voy a echar agua caliente. Bastantita agua caliente para poderle tallar todo esto. Sí. Como les digo, tienen que echarle un poquitito de cloro. Ay, Dios mío. Un poquitito de vinagre. Si tienen también ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Que es como el bacon soda, pero para limpiar, porque hay para pan y está el que es para hornear y el que es para la limpieza. Así que el que es para la limpieza también le pueden poner. La verdad yo no le pongo porque no tengo necesidad. Eso ya es para, pues cuando ya tu estufa está sumamente
pues muy sucia. A mí siempre me ha gustado tenerla sin aluminio, sin nada de esas cosas. Vean, el mismo vinagre hace que todo se resbale. Este trapito es bien práctico para limpiar aquí la estufa, porque no sé, aparte el vinagre como que le da ese brillo. Como les digo, yo no le pongo tanta cosa porque yo mi estufa sí la limpio diario, y a veces sí está sucia, porque por ejemplo cuando uno cocina carne o que yo hago tamales, ustedes saben que pues la misma vaporera hacen que todo eso de abajo se queme, y ahí sí me cuesta, y sí pues la dejo, digamos ahorita la remojo, la tallo, más tarde la, y después ya de que la tallé la dejo otra vez remojando, y así me ven, y hasta que ya le quito, pero hay paso ahora sí que más en la estufa, porque la verdad a mí sí me da asquito cocinar en una estufa así, no les hablo mentira, yo eso sí, como que me da mucho asco ver una estufa sucia y cocinar ahí, como que siento que me estoy comiendo lo de la estufa, lo que está abajo, o que está agarrando el sabor de la estufa. Así que yo por eso a mí no me gusta tener la estufa sucia. A veces le digo sí, porque yo pues aquí yo le rento a un señor, a veces cocinamos los dos, pero la que limpia la estufa pues soy yo. Yo soy la que limpia la estufa, y pues yo soy la que hago el aseo de aquí, de toda la casa, en pocas palabras. Y pues no voy a estar esperando a que lo hagan, ¿verdad? Porque pues tampoco, ahora sí que uno es como es. Y pues ya aquí quedó, ya les voy a enseñar. Y aunque todavía por aquí le quiero quitar algunos detallitos, en estos días voy a dedicarme a echarle en las esquinitas como que alguito para que se le salga todo esa tierra o la grasa, porque es grasa lo que tenemos ahí. Ahorita voy a lavar las parrillas. Yo no le pongo aluminio, pero le voy a poner unas cositas que tengo, que es metal. Yo le voy a poner estas. Estas las encuentras en el 99 o en cualquier lado, o en la marqueta también parece, no sé, como que sí las he visto, pero yo las compro en el 99. Bueno, estas vienen 8, a veces vienen 4, hay veces vienen más gruesa, que es puro aluminio, pero yo esas sí no las compro, porque sale lo mismo a que tú tengas otro metal aquí, pues es obvio, es metal, ¿verdad? Pero sale peor, porque haz de cuenta que se mancha, se quema más rápido y tienes que estarle tallando. Sin en cambio a estas no, porque esto como es puro aluminio, solo las tiras, las quitas y las botas y ya. A mí no me gusta en sí ponerle nada, lo que se dice, nada. Pues así quedó la estufa. Como les digo, le falta que le eche cualquier líquido, como para estas esquinitas, como para todo eso, para que se limpie todo eso de las esquinitas, porque pues sí. Pero pues bueno, ya está limpia. Ya quedó más o menos. Ahora pues vamos a colocar las cositas esas. Vamos a colocar estas cositas una por una. Estas solo vienen así. Son bien delgaditas, no crean que son gruesas, no. Se colocan así. Aquí viene otra, así. El señor que vive aquí me dijo que si yo no le ponía aluminio a la estufa,
Yo le dije que no, que a mí nunca me ha gustado eso. Entonces, él fue el de la idea de esto, porque les digo, yo no usaba ni esto. Y dijo, ¿y si traigo unas cositas que solo son para aquí? Y así le dije, pues a ver, no sé. Pero las trajo, me dijo, yo las voy a traer, les muestro. Y si no, pues ya. Entonces, siento que sí sirvieron. Porque aquí, no, póngale que no sirve del todo, pero sí, la verdad, la mayor parte sí, porque como les digo, a veces uno está cocinando arroz, y si lo tapas, que ya chorrió, cualquier cosita, entonces cae aquí, ya nomás, al momento puede que no lo quites, por lo menos lo puedes dejar un día, dos días, ya nomás lo que haces es, cuando ya en la noche ya, pues ya haya terminado el día, hayan terminado de cocinar, solo vienen, le limpian y le vuelven a poner el mismo que está, medio lo sacuden, no importa que esté sucio, pero ya sabes que si lo quieres tirar, lo tiras, y si no, pues ahí lo dejas otro día más, y ya después lo cambias. Yo así le hago, lo dejo hasta 3 días, porque estos no se lavan, esto se daña, esto se dobla, o sea, no queda ni lavado, porque es aluminio, o sea, queda feo. Bueno, chicas, pues aquí, más noche, fuimos a la marqueta, y pues como pueden ver, ya no hay nada de agua afuera, así que pues vamos a entrar. Vean, chicas, no hay nada. Estamos agarrando lo que se pueda. Vamos a llevar vamos a llevar espaguetis. Y ya casi ni hay espaguetis. No hay nada de espaguetis. Pues resulta que ya no hay carne. Ya todo se está agotando, más bien ya todo se acabó.